Hola amigos, aquí Lajerta habla. Hoy estamos de vuelta en Minecraft como de costumbre y hoy os traigo un nuevo tutorial sobre una granja, ¿vale? Una granja de Iron Golems, ¿vale? Para obtener hierro de ellos. Este es un diseño bastante nuevo, funciona perfectamente en todas las versiones, sobre todo esta que estoy es la 1.7.2. La veis aquí arriba, 1.7.2. Y la verdad es que este tutorial que quería traerlo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes había que hacer unas cosas muy complicadas para que fuera la granja realmente. Y era un faenón y no lo veía nada práctico. Pero ahora se puede hacer de forma mucho más sencilla, ¿vale? No necesitamos circuitos de redstone, ninguno. Bueno, sí, el clasificador, pero eso es opcional, por decirlo así, ¿vale? Pero para hacer lo que sería la granja no necesitamos ningún tipo de circuito de redstone. Y antes necesitabas hacer un circuito de redstone enorme, brutal, exagerado. Y bueno, la verdad es que esta es una utilización bastante guay. El diseño no es mío, lo he modificado, le he hecho un par de cosas, pero no es mío. El diseño es de TangoTech, que el chaval hace unos vídeos increíbles, y bueno, está todo en inglés. Y yo la idea que he tenido es de traer este vídeo, en vez de en inglés, pues traducirlo a español, porque mucha gente sé que no sabe inglés, o no le apetece traducirlo, y le tira mucho para atrás. Y bueno, creo que es el primer vídeo que hay de esto, de esta granja en concreto. Mucho más práctica, mucho más sencilla, muy eficiente, más que ninguna de las que hayáis visto en ningún tutorial, ya os lo digo, porque esta granja es capaz de generar 1700 lingotes de hierro en una hora. Como veis, aquí la he tenido enchufada un ratito, no he llegado a una hora, pero bueno, ya tenemos todo esto, que aquí habrá pues unos 1200 o así, 1500, 1700 sería hasta la tercera raya llena, más o menos. Y también, bueno, sabéis que los Iron Golems dan amapolas, ahora son amapolas, antes eran rosas. Y las amapolas, pues, sirven para hacer tintes. El diseño que traía esta naranja desechaba las amapolas, las tiraba un portal al Nether y desaparecían. A mí no me gustaba ese diseño, entonces la he cambiado, aparte que no funcionaba. He hecho un item sorter básico, que lo tendréis en la descripción del vídeo, para que lo veáis, porque eso no voy a enseñar a construirlo. Eso lo tenéis en la descripción, ya tengo tutoriales hechos sobre esto, así que no enseñaré a hacer el item sorter, o también llamado clasificador. Ya lo pasé de vídeo y ya está. También os dejaré en la descripción el canal del chaval este y el vídeo en inglés de esto, por si queréis verlo. Y bueno, y creo que ya nada más. Vamos a observar un poquito la granja, ¿vale? Como veis, los Iron Golem caen aquí. O sea, spawnean aquí, caen y ahí abajo se queman. Y de ahí se recoge con los hoopers y nos lo mandan a los cofres. Bueno, nos manda a Item Sorter, que está ahí abajo. Exactamente, lo tenemos aquí dentro, Item Sorter. Llamaré tensor, pero es un clasificador. Oye, un mini zombie. Y nada, oye, un creeper. Lo manda aquí. Joder, pero ¿de dónde sale isla, no? Y los reparte los cofres. Voy a poner aquí un par de luces o algo, porque no quiero que aparezcan bichos a vosotros. Sobre todo si jugáis en survival, que no creo. Bueno, os digo que esta granja es posible hacerla en survival perfectamente. Aunque es un pateillo, también hay que decirlo, pero se puede hacer en survival perfectamente y de hecho se hace mejor en survival que en creativo por lo que después por cosas que veremos más adelante. Entonces voy a matar a estos zombies y a estos bichos de aquí y os enseñaré enseguida cómo hacer el cómo hacerlo todo. Tú también mueres. Vale, pues como os he dicho, este vídeo creo que lo he dicho ya. No, mentira, no lo he dicho, vale. Pues este vídeo no voy a hacerlo entero, el tutorial, porque podríamos estar aquí muchas horas y no quiero que ocupe tanto el vídeo. Entonces lo que voy a hacer es ir construyendo, ¿vale? O sea, yo os diré, tenéis que hacer esto. Fuera de cámara lo construiré y pasaremos al siguiente paso. O sea, os entregáis de todo, no voy a dejar ningún detalle, pero para que sea más rápido. Así que bueno, este mapa os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo podáis testear y ver vosotros mismos. Y vamos a generar un nuevo mapa. Y vamos a empezar con la granja, chicos. Así que nada, me cambio de mundo y enseguida volvemos. Vale, amigos, pues nada, ya he creado un nuevo mundo, he generado un mundo nuevo. Y ahora vamos a empezar a construir nuestra granja de Iron Golems. Lo primero que necesitaremos es un material, el que queráis. Yo voy a usar cuarzo porque me gusta mucho el cuarzo. También usaré oro para marcaros algunos puntos clave, ¿vale? En la granja, la construcción de la granja. Y a lo mejor tengo que parar un momento el vídeo para mirar un par de cosas, pero bueno. Vale, de momento lo que vamos a hacer primero es... esto es un spawn chunk, ¿vale?
La granja, lo guay que tiene es que el sistema expansion que está funcionando siempre. El problema es, en teoría, si lo haces en un sitio que no sea un expansion, debería funcionar exactamente igual. Esa es la teoría. Si te funcionas, no lo sé. Yo os recomiendo que lo hagáis un expansion. Si no es el propio de mundo, que lo construyáis vosotros mismos. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es localizar el norte, ¿vale? Después sabéis para qué. Lo veis aquí en medio, o sea, donde pone F, 0, pone sur, ¿lo veis? Vale. Entonces, si eso es el sur, esto es nuestro norte. Vale, esto sería el norte en teoría, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es veniros un poquito lejos, un poquito, y me voy a hacer una N. Yo me lo hago para acordarme dónde está el norte después, porque después tenemos que usarlo varias veces. Me hago una N y me pongo una flechita por aquí abajo. Esto ya son tonterías mías. Lo podéis hacer si queréis. Si no queréis, no lo hagáis. Vale. Algo así, ¿vale? Más o menos. Ahora nos volvemos para aquí atrás, ¿vale? Y una vez localizado nuestro norte, lo que vamos a hacer es construir una base hacia arriba de 20 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta es nuestra altura 20, ¿vale? Entonces, a partir de este bloque de aquí, vamos a empezar a construir nuestra base. La base, ¿vale? La base es de 19 por 19. Sea ser, vamos a tener que hacer 19 bloques de aquí para allá. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdón, me he equivocado. Tengo que hacer la de 9, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 en esta dirección, ¿vale? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora simplemente rellenaremos esto y ya está. Así que vamos a rellenarlo. De acuerdo, chicos, pues nada, ya tenemos hecha la base de 19 por 19. Vamos a decir un par de cositas, ¿vale? ¿Pasa algo si mi base es de 21? O sea, está a 21 de altura, está a 19, 18, está a 22. No pasa absolutamente nada. Simplemente lo hemos puesto a 22 porque queremos que nos quepa la base, ¿vale? O sea, queremos que nos quepa después el sistema de item sorter y todo el rollo. Pues eso lo hemos hecho a 20. Ya no es por otra cosa. Vale. Una vez aclarado esto, ya tenemos hecho. Aquí, esta sería la zona de spawn y en concreto, en este agujero de aquí de 3x3, sería donde caerían los golems, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cogemos otro material para diferenciarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, cogeré bloques de cuarzo cincelado y necesitamos cristal, sí o sí. Esto de aquí lo podéis tapar de momento, porque si lo hacéis en survival os caeréis. Y venimos aquí y hacemos así. Plantamos una altura esto, ponemos esto será para plantamos una altura, ponemos bloques de cristal aquí y tapamos con un bloque sólido. Este bloque me da igual cuál sea y este también. La única condición que tiene que tener es que tienen que ser sólidos. Sólidos ya sabéis los cuales son bloques que tú no puedes atravesar y que si te atravesan a ti no te hacen daño. El cristal no es sólido y esto es un sólido. Muy importante que estos sean sólidos y esta raya de medio no. Vale, pues vamos a rellenarlo, chicos. Y seguimos. Vale, chicos, pues una vez realizada esta pared, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es localizar nuestro norte. Por eso me he hecho el dibujito. Lo que pasa es que yo os recomendaría que hicierais una torre, para lo mejor. Y vamos a hacerla en este caso, porque si no, no, yo no me veo. O sea, me vais a tener que estar todo el rato buscando y no merece la pena. Entonces, hacemos una torre más o menos y ya está.
No, sin altura, simplemente que se vea desde ahí. Le voy a dar un par de bloques más y ya está. Vale. Una vez localizado nuestro norte, vamos a buscar la esquina suroeste, ¿vale? Entonces, ese es el sur y este es el oeste. Localizamos la esquina suroeste y localizamos la esquina noreste. Esta y esta. Vamos a hacer que sea de día, otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí, ¿vale? Y contaremos 4. Contaremos 4 desde aquí. Desde esta puntita, desde este bloque que hemos puesto. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos así. Desde aquí, más de lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y en esta esquina hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale. Ahora, esto de aquí debe de tener 16 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí más de lo mismo. 16 bloques. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Vale, chicos, pues ya tenemos hecha la base, esta. Y no es de 16, es de 12, ¿vale? Recordad, lo que he dicho antes, tacharlo. Si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bloques, ¿vale? 16 no, 12. 16 será después, vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a juntar. ¡Ah! Bueno, la verdad es que hace una forma bastante chula. Así, la base ya, si la veis. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar esta esquina de aquí con esa de ahí y esa de ahí con esta de aquí, ¿vale? Entonces nos venimos por aquí y hacemos así, la juntamos, ¿vale? Ahora nos veníamos aquí. Ya os digo que esto en survival es más complicado, evidentemente. Pero tenéis menos probabilidades de equivocaros por una cosa que veremos después. Veis que hace esta forma de rombo súper guay, ¿vale? Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Lo juntamos por aquí, tal, 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 así. Y por aquí también lo juntamos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Niquelado! Y ahora lo que vamos a hacer es... Nos venimos otra vez mirando hacia el norte, ¿vale? Y buscamos aquí esta esquina. Esta esquina de aquí. Y vamos a poner cristal, así. Después tenéis que iluminar la parte de abajo para que no os aparezcan bichos, como está pasando a mí. Y nos venimos a la esquina contraria, que sería esta de aquí. Y llenamos esto de cristal también. Así. ¿Por qué es este cristal? Porque aquí no vamos a poner puertas. Esto es para diferenciar una zona de otra. Es importante que sea un bloque no sólido, ¿vale? Por eso ponemos cristal. También podéis poner glowstone. Yo pongo cristal. Poner cristal y no os equivocaréis. Vale. Y ahora simplemente nos queda todo esto de aquí. Rellenarlo con nuestros bloques de cuarzo normales. Así que vamos a rellenarlo, chicos. Y enseguida volvemos. Vale, amigos, pues nada, ya hemos hecho esto, ¿vale? Hemos rellenado todos los huecos. Aquí os he puesto bloques de oro, estos bloques de aquí, para que diferenciéis después entre las dos granjas que habrán, por decirlo así, ¿vale? Dos granjas, no, perdón. Aquí digamos que hay como dos aldeas. Después, más adelante, entenderemos qué es eso de las aldeas y todo el tema. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí, a la esquina... A ver, ¿dónde estoy? Vale. Bueno, vamos, a ver. Buscamos nuestro norte, ¿vale? Y aquí hacemos, en este bloque de aquí, ¿vale? Aquí no, en este. Levantamos una altura de 3. Quitamos esto de aquí si queréis, aunque lo podéis dejar,
decorativamente, pero lo puedes quitar, no pasa nada. Y hacemos así. Bueno, yo voy a dejarlo, pero no pasa nada porque lo quitéis, ¿eh? Hacemos así y vamos contando. Aquí dejamos dos bloques vacíos. Puedo cristal para que los veáis. Esos dos bloques no tienen que ir tapados. Entonces, hasta aquí. Tiramos para acá. Y hasta aquí, justo. Justo hasta aquí. Tapamos por aquí, ¿vale? Así. Y ya traemos desde aquí. Así, ¿vale, chicos? Recordad, el cristal no lo tapéis, nunca. Aquí lo que haremos será poner más cristal arriba, ¿vale? Así. Y bueno, esto irá después así. Si queréis podéis ir haciendo ya el borde, ¿vale? ¡Ah, que me mato! Esto ya podéis irnos tapando si queréis, lo ponemos así, con cristal. Hasta aquí. Por aquí también, ¿verdad? Con cristal. Y por aquí. Vale. Y nos faltaría poner esta línea de cristal de aquí. Que viene por aquí. Podéis poner... Aquí os voy a poner los bloques, estos bloques así, ¿vale? Y aquí más lo mismo. Tapamos también aquí con cristal. Así. Vale. Ya tenemos esta de aquí. Y ahora retomamos a partir de este bloque de aquí. ¿Vale? Hacemos lo mismo de antes. Ponemos aquí nuestros dos de cristal. Así. Y llegamos hasta aquí. Nos quitamos esto de aquí. Y tiramos, 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 tiramos. Hasta llegar al borde. Que viene siendo este de aquí. Y ya venimos por aquí. Y por aquí ya tapamos. Así. Vale, perfecto, chicos. Lo dejamos así, ¿vale? Ahora tenemos que repetir lo mismo aquí y ahí. Y rellenarlo, ¿vale? La manera de rellenar lo que vamos a utilizar, ¿vale? Porque aquí sea donde vayan nuestras puertas, es vamos a hacer... Vamos a dejar dos huecos de separación, ¿vale? O sea, primero ponemos dos bloques y ahora hacemos esta forma. Vemos aquí, hacemos así, ponemos dos bloques, tapamos aquí, ¿vale? Fijaos la forma que hace. Perdón. Así, así y así. Vale, perdón, esto yo creo que lo... Vale, mentira, mentira, así. Vale, es que no me cuadraba, me está quedando muy rayado. Así, perdón, vale. O sea, para rellenar esto lo que hacemos... Toda esta línea de aquí la tapamos, ¿vale? Y esta de aquí también. Aquí ponemos dos. Lo que son los vértices ponemos dos. Y en estos de aquí ponemos una tira de uno. Y ahora hacemos uno de espacio, dos de espacio y lo mismo. Hacemos así. Hacemos así y así. ¿Veis? Os repito una vez más para que veáis el patrón. Así. Así y así. Esto es para que después podamos poner luces, ¿vale? Y en teoría debería ser simétrico, en teoría. Pero bueno, en este caso no lo es. Bueno, esto es para que podamos poner luces después, si no se miente las puertas a los zombies. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a construirlo todo, chicos, y ahora probemos. Pues nada, amigos, ya tenemos hecho esto acabado, ¿vale? Tiene que haber quedado más o menos como a mí. Y vamos a repasar un poquito lo que tenemos aquí para que no se nos haya ido nada. Entonces, tenemos aquí que tener una que mida 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Realmente mide 16 porque esta parte de aquí
no vamos a utilizar. O sea, empezaremos a poner puertas a partir de aquí. Vale. Entre el techo y el suelo tenemos, aquí, ¿veis? Tenemos 3 de altura. Bueno, 2 realmente, ¿vale? Y aquí tenemos una separación de 2. Esto es en la parte corta. En la parte larga tenemos que tener exactamente lo mismo. Como veis, exactamente lo mismo. Esto es muy importante, ¿eh? Si no lo hacéis así, no va a funcionar después la granja. O sea, y esto es lo más importante. Y nos miramos que es simétrico tal cual, ¿vale? Ambos son simétricos, como veis. Y en este lado, pues tenemos que tener exactamente lo mismo. Tenemos que tener aquí... ¡Ah! Esta separación. De 2. Perfecto. Este tiene que medir 16. Perfecto. Y este de aquí también. Este mide 29. Que realmente son 28 porque este de aquí no se utiliza. Vale. Perfecto. Ahora, una vez hecho esto, vamos a subir una altura más aquí. ¿Vale? Hacemos una alturita más. Y así ya la tenemos hecha para después. Y vos con mucho cuidado, los que vayáis a hacer esto en Survival, porque después alucinaréis. O sea, se os caeréis millones de veces. Me caigo yo que estoy en creativo, menos mal que no me mato, así que ir con mucho ojo a construir esto, porque si pierdes todos los materiales que ibas encima, es mucha tralla. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos hecho lo que sería media estructura más o menos. Vale, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es... Aquí tenemos que hacer un recinto, ¿vale? Algo tal que así. Y aquí hacemos así. Exacto, así. Ponemos ahí bajo un bloque. A ver. Esperad que estoy... No, mentira. Así, perdón. Así sí. Esto de aquí y quitarlo. Hacemos uno en esta esquina. Y este otro en esta otra esquina. Hacemos así. 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 Y así. Así, así, así. No estoy seguro, la verdad. No estoy muy seguro. Esperad un segundo. Voy a repasarlo. Y enseguida os lo digo. A ver. Vale, ya lo tengo claro, chicos. Vale, esto de aquí no es. Esto así no es. Tenemos que poner un bloque aquí. Aquí este y aquí este. De esta manera, ¿vale? Y ahora... Algo tal que así. A ver. Me he vuelto a equivocar, perdón. Esto así. Subimos uno más, así. Este así. Así y así. Ahora sí. Vale. Aquí se irán nuestros aldeanos. Este de aquí también lo quitamos. Entonces ponemos uno aquí abajo. Vale. Hacemos así y así. Aquí hacemos así. Así, así y así. Hacemos de día. Vale, y aquí será donde irán nuestros aldeanos. Vamos a poner ya nuestros aldeanos. Para ello, os recomiendo que hagáis un spawn de aldeanos infinitos o que tengáis una aldea con muchos aldeanos muy cerca. Os enseñaré en otro tutorial a hacer spawn de aldeanos infinitos, ¿vale? Pero de momento vamos a poner los aldeanos y eso ya iba más adelante. Solamente tenéis que consultar otro vídeo. Vale. A ver. Tenemos que poner 20 aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y 20 más aquí. 1, si puedo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cogemos cualquier losa, la que queráis. Y los tapamos para que no se nos escapen y no nos joda la granja. No creo que se escapen, pero por si acaso. Vale. Una vez hecho esto ya, ahora volvemos a localizar. ¿Qué coño? No entiendo dónde han salido esos mil aldeanos. Bueno, cuando más aldeanos mejor, pero es una tontería. Máximo son cada... A ver, esto lo explico. Ponemos 20 porque son 40. Por cada 10 aldeanos puedo hacer spawn un Iron Golem. El máximo de Iron Golems que pueden haber en un sitio son 4. Que para que spawnen de forma natural, ¿vale? No invocándolos, de otra forma. Entonces, como os he dicho, el máximo de Iron Golems que puede haber son 4 cada, y cada 10 aldeanos es un Iron Golem. Por lo tanto, tenemos aquí para hacer 4 Iron Golems, o sea, el cap, que es el máximo. 20 y 20 son 40. Voy a dejar un poquito porque son muy pesados. Vale, entonces, eso ya está claro, ¿no? Se supone. Son 40 aldeanos. Habrán 4 Iron Golems a la vez. Es el cap, no puedo ver más. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ya es, para poder hacer que funcione esta aldea, necesitamos hacer 2 aldeas secundarias. Cogéis cualquier bloque, el que queráis. Mi consejo es que hagáis esto. Cogéis un bloque, cogéis un stack de bloque que queráis, ¿vale? Le quitáis uno. Y si estáis en creativo, os ponéis en survival. Vale, he puesto en este. Bueno, primero localizamos el norte, ¿vale? Y nos venimos a esta esquina de aquí. Y ahora nos vamos en survival. Game mode 0. Y vamos subiendo por aquí hasta, apretando shift, hasta que se nos acaben, ¿vale? Con una vez ya no nos queden bloques, ya sabemos dónde estaremos. O sea, ya sabemos el punto en el que vamos a hacer la aldea secundaria. Porque entre esta aldea y la aldea secundaria tiene que haber una separación mínima de 64 bloques. Entonces, buscamos los 63. Ya queda poquito. Así lo tenemos que ir contando y seguro que nos sale perfecto siempre, ¿vale? Vale, este bloque es. Entonces, ahora nos ponemos a pasar a creativo. Este bloque lo eliminamos y lo ponemos de bloque de este bloque. Ya tenemos que contar 28 desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, me voy a poner por aquí. 6, 7, 8, 9, 10... Vale, creo que me he pasado ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Para comprobar que está bien, vemos por aquí. Y seguimos recto. Seguimos recto y en teoría deberíamos de llegar a... aquí. Vale, pues me falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve. Vale, pues sí, está bien. Son 29, perdón, me he equivocado. Creo. Esperad. Voy a hacer otra comprobación de estas rapiditas. Vale, pues ya está, chicos. Simplemente lo que ha pasado es que en vez de venirme desde aquí, me tenía que haber venido desde aquí. Pero bueno, no pasa nada. Simplemente ahora, este bloque de aquí lo dejamos de madera y ya está. Lo hacemos por aquí detrás. Yo prefiero hacerlo detrás, una pequeña base. Y después veis para qué es.
Ahora levantamos aquí dos bloques de altura. 1, 2. El tercero lo dejamos. Voy a ponerlo como si fuera techo, ¿vale? Así, diferente. Venimos para aquí. Hacemos el techo este. Hacemos el techado. Y trabamos también este de aquí. Vale, perfecto. Ahora, vamos allá. Vamos a poner unas antorchas, porque no queremos que aparezcan zombies y nos rompan las puertas que vamos a empezar a poner ahora. Tenemos por aquí un par de antorchas, ¿vale? Por aquí, así, a lo largo de esta madera que hemos hecho. Y a lo largo de esta madera de aquí también. Esta madera después la rompemos. Y esta aldea secundaria también la rompemos más adelante. De momento ponemos esto para que no haga spawn ningún zombie y nos pueda romper puertas. Para eso hemos puesto esta glowstone también. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es, nos venimos aquí, empezamos a quitar los materiales y nos cogemos una antorcha. De resto, yo usaré una de redstone, ¿vale? Venimos aquí y ponemos esta puerta aquí, así. Ahora nos venimos aquí, ¿vale? Recordad, se pone aquí, no aquí. En este de aquí no se pone. Se pone aquí, en este de aquí, ¿vale? En los que son diferentes. Esta línea de aquí. Por eso he hecho hincapié en que pongáis este borde. Podéis poner el material que queráis, pero que sean diferentes siempre. Ahora, lo que hacemos aquí es, ponemos primero una puerta aquí, así, ¿vale? Y ahora, ponemos una puerta aquí. ¿Qué hemos hecho? Esa puerta de ahí se ha linkado con esta, ¿vale? Se han linkeado. Y ahora ahí hay una villa, ¿vale? Hostia. Perdón. Me falta hacer una cosa. Vale, pues ahora después lo haremos, ¿vale? En esta villa de aquí nos falta poner un aldeano también. No hace falta quitar las puertas, pero bueno, da igual. Por si acaso. Entonces, ahora aquí buscamos más o menos en medio y hacemos aquí algo tal que así, ¿vale? Esto no hace falta que sea exacto, podéis hacerlo como queráis. Que no sea exacto, me refiero a que esté más a la derecha o más a la izquierda, que esté en el sitio que tiene que estar. Ponemos aquí un aldeano, ¿vale? Uno. Este chico de aquí simplemente es para que nos... para que estas puertas nos detecten como aldea, porque resulta que Minecraft lo que hace es detectar las puertas de una villa. Y si hay aldeanos cerca, las detecta y dice que es una villa. Entonces aquí, ahora mismo, esta puerta está detectando estos aldeanos. Y toda esta zona de aquí, la detecta como si fuera una villa. Ahora, las villas se pueden linkear unas con otras. Para hacerlas más grandes. Entonces lo que hacemos aquí es, ahora hemos generado otra villa, aparte. Gracias a este aldeano, hemos generado otra villa con esta puerta. Y al poner esta puerta de aquí, lo que hacemos es que... tenemos una villa, un segundo, y otra gracias a que esta está linkeada con aquella de allá. Entonces tenemos dos villas, por decirlo así, ¿vale? Esto antes había una máquina que lo hacía automáticamente, lo que pasa es que es mucha tralla, mucha tontería, y si lo hacemos a mano, acabamos antes. Esto es lo que facilita mucho el circuito este, ¿vale? O sea, esta villa, este spawn, y lo que lo hace muchísimo más fácil de hacer. Entonces, esto, ¿vale? Mirad, por favor, os lo digo, cogéis y el vídeo que os he dejado de la descripción de Tango Tech, o sea que es el creador de esto realmente, él tiene un mod que cuando se linkan dos puertas sale una línea, ¡shum! Sale una línea entre esas dos puertas que están linkeadas de color. Y las villas salen en puntitos y se hacen un círculo. Y coge el área justo que es. Miradoslo, si no lo entendéis lo que estoy diciendo, miradlo porque merece la pena, ¿vale? Entonces, tenemos aquí dos puertas. ¿Ahora qué hacemos aquí? Esta está linkeada con esta, es lo que os he dicho antes. Entonces, lo que hacemos ahora es... dos bloques. Más allá de la última puerta puesta, aquí, ponemos nuestro marcador. Y esto lo quitamos. Ahora, aquella... estas puertas ya no están linkeadas, pero... ahí tenemos una villa, ¿vale? O sea, la villa que estaba aquí se ha pasado a esa puerta de allá. Y ahí tenemos dos villas. Entonces, lo que hacemos ahora es... ponemos toda esta antorcha, una puerta... y hemos generado una villa aquí encima. Justo aquí encima. Tenemos la tercera villa. Y
Al poner estas dos puertas se linkan con esas dos puertas de allí. Por lo tanto, ahora tenemos aquí tres villas. ¿Vale? Nos cogemos nuestro marcador, los venimos aquí. Os recomiendo que hagáis una base por aquí también delante. Y lo mismo de antes, dos puertas delante. Dos puertas delante de la última puerta puesta aquí. Ponemos nuestro marcador. Quitamos esto y desde la antorcha ponemos las puertas. El orden tiene que ser este exactamente, chicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado con esta puerta una nueva villa, una cuarta villa, y esta se ha linkeado con aquellas villas de allí. Por lo tanto, ahora cuando vayamos allí y destruyamos nuestra última... estas puertas de aquí, lo que haremos será poner en esas cuatro puertas nuestras villas. Hacemos lo mismo, dos más hacia allá de la última puerta puesta, quitamos estas puertas y ponemos las puertas otra vez. Ya tenemos una villa más y vamos allí y hacemos lo mismo. Voy a repetirlo una última vez, el proceso. Dos puertas más allá, quitamos esto de aquí y la ponemos. Vale, y ahora lo que voy a cortar aquí el vídeo, seguís haciendo esto, chicos, ¿vale? Y antes de llegar al final, o sea, aquí ya en teoría las pondréis todas, ¿vale? Seguís haciendo eso, pondréis aquí el marcador, pondréis las dos últimas que quedan, y cuando tengáis que ir para allá, os volveré a enseñar lo que hay que hacer. Así que nada, chicos, ahora nos vemos. Vale, amigos, pues nada, a ver. Ya estamos aquí, acaba de poner esta puerta de aquí, me falta un hueco. Entonces, lo que me hago ahora es lo mismo de antes, ¿vale? Me pongo el marcador aquí. Todas las puertas estas las quito. Si quito una antes que otra no pasa nada. Lo importante es que pongamos primero esta. O sea, si el proceso os habéis equivocado y habéis puesto una antes sin querer, no pasa nada. Vale, las ponemos todas. Eso tampoco pasa nada porque la abráis. Vamos poniendo todas, así, una a una, tic, 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 tic. Ya os digo que esto es fácil, pero cuesta bastante. Antes había un circuito que lo hacía, pero no mola. Bueno, y ya lo último que nos queda hacer ahora sería... Ahora nos tocaría poner antorcha aquí, pero aquí no va a puerta. Entonces, lo que hemos hecho ahí, tenemos una villa generada, como os he dicho antes, ¿no? Una nueva. Y están linkeadas esas puertas con estas. ¿Qué haremos? Quitamos estas. Y ahora, aquí tenemos todas las villas. Tenemos 28 villas aquí encima, ¿vale? Porque hay 28 puertas y tal. Aquí arriba tenemos 28 villas. Entonces, nuestro siguiente paso es hacer otra villa. Hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero con esta de aquí, que es de 16, por lo tanto, es mucho más sencilla de hacer y más rápida. Y haríamos exactamente lo mismo. Esta, si os fijáis, esta está, aquí está el norte, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Recordad que esto nunca esté por, entre una puerta y tal. O sea, siempre esté a más bajo que este nivel. Un bloque más bajo. Y lo que hacemos ahora es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero desde esta dirección. Entonces, la teníamos que poner la primera puerta aquí. Es todo igual, ¿eh? El aldeano, 63 bloques más para allá y tal. Y ahí y ahí. Nos venimos aquí con el marcador. Marcamos aquí. Quitamos esta puerta. Y ponemos tres más. Nos vamos al otro lado. Ponemos el marcador. Quitamos estas dos puertas. Y las ponemos así. Y nada, chicos. Cuando acabe esto, retomo el vídeo. Pues nada, chicos, estoy poniendo las últimas puertas ya. A ver. Ponemos así. Joder. Joder. Vale. Quitamos esta antorcha de aquí. Ya no hace falta que pongamos la antorcha. Porque ya sabemos que ahora son todas. Ponemos todas las puertas que nos quedan aquí.
Y ahora ya simplemente venimos aquí y las quitamos todas en este orden. Las quitamos todas y ya tenemos la villa generada aquí arriba. Entonces ahora tenemos una villa de 16 villas y 44 villas. Vale, pues perfecto, ya está. Ahora ya tenemos, digamos, el generador activado. ¿Qué nos falta para esto ahora? Ahora nos faltaría pasar estas villas aquí. ¿Cómo hacemos esto? Vale, muy fácil. Nos vamos a la primera puerta que hemos puesto. Esta de aquí. Y la ponemos, ¿vale? O sea, ser esta. Ahora, esta y esta se han linkeado. Ahora, lo que hacemos es desde aquí atrás, ¡pum! Vamos poniendo las puertas. Así. Así y así. Ahora, esta puerta linkeará con estas, ¿vale? Y ahora nos vamos a la inversa, o sea, vamos a hacer efecto espejo y nos vamos aquí. Empezamos a poner la puerta desde aquí, así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las ponemos todas, ¿vale? Así y así. Ahora, estas puertas de aquí, cada una de esas puertas se ha linkeado con una de estas puertas, generando aquí en medio un spawn. Aquí en medio ahora tenemos un spawn. Repetimos el proceso. Esta con esta. Y nos venimos aquí atrás y empezamos a hacer así. Tic, tac, 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 tac y tac. Y vamos al efecto espejo. Nos ponemos aquí. Y se linkean unas con otras. A la segunda villa, que es la que estaba allí, se ha linkeado con esa puerta y estas puertas se han linkeado con estas. Aquí lo importante es la primera puerta que la pongáis. Esto, si os dejáis alguna puerta por poner y a poner después, no pasa nada, ¿vale? Pero también fijaros, intentad hacer lo mejor posible porque así será más eficiente la granja. Vaya por Dios. Bueno, seguimos así. ¿Veis lo que os digo? Si la ponéis así no pasa nada ahora. Vale. Y ya está. Y así lo hacemos ahora con todas estas puertas, ¿vale? Empezando desde la primera, o sea, desde la última que hemos puesto hasta la primera que hemos puesto y desde aquí exactamente lo mismo. Desde la última que hemos puesto hasta la primera que hemos puesto. Así que voy a hacerlo fuera de cámara y nada, chicos, ahora volvemos. Bueno, amigos, para que veáis, aún no he puesto ni a mitad de las puertas y ya empiezan a aparecer Iron Golems en nuestro spawn, ¿vale? Ahí lo tenéis al Iron Golem, voy a seguir poniendo puertas. Simplemente quería mostraroslo para que lo sepáis. Conforme vayáis haciendo esto, os irá apareciendo Iron Golems. Ahora aparecerán poquitos y aparecerán muy separados porque todavía no tenemos puestas todas las villas que hemos hecho. A más villas, más probabilidad hay de que aparezcan los Iron Golems. También después pondremos un segundo piso porque al tener más pisos se aumenta también la probabilidad de que aparezcan antes. Y haremos un segundo piso aquí, pero de momento, para que veáis que ya van apareciendo Iron Golems, ya ha aparecido uno. Y seguramente conforme estéis haciendo vosotros esto, con el tiempo veréis que van apareciendo más Iron Golems. Bueno, voy a acabar de hacer esto, ¿vale? Y nada, chicos, ahora volvemos. Pues nada, amigos, vamos a poner la última línea ya, ¿vale? La última línea de puertas de este chiquitín, de 16x16. Y cuando acabemos de poner estas puertas, habíamos puesto un total de 320 puertas, ¿vale? 160 aquí, en este lado de aquí, y 160 más aquí, 320. Y en este de aquí son 280 por 280, o sea, más de 280, o sea, 560 puertas. O sea, estamos hablando de que acabaremos poniendo al final unas, pues 560 más 320, pues vienen siendo 5, 6, 7, 8... pues 880 puertas. Vamos a acabar poniendo. Como veis, ya tenemos aquí bastantes Iron Golems. Entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí ya nuestro agujero. Y vamos a ir bajando así, como estáis viendo. Y aquí vamos a poner cristal. Vamos a bajar 10 alturas. Entonces, desde aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer aquí así.
Ya vamos a empezar a aprovechar ya la trampa, por decirlo así, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3. Hacemos así. Esto va a ser donde los Iron Golems morirán, ¿vale? Y donde nos darán su metal. Bueno, su metal y su rosa. Vale. Vale. Ya os he dicho que Item Sorter no os lo voy a enseñar a hacer. Ya os lo he mostrado antes. Y tenéis un tutorial de cómo hacerlo, que os dejaré en la descripción de este vídeo. También os digo que no os emitáis solo a mis vídeos, mirad también los vídeos de el que realmente es la granja, porque ahí hay algunas cosas que a lo mejor comprenderéis mejor, sobre todo con lo que os he dicho del mod, ese que puedes ver lo de las aldeas y todo el rollo. Habrá muchas cosas que seguramente entenderéis mejor que como yo os he enseñado. Y bueno, eso. A ver, vamos a coger hoopers. Y los ponemos aquí. Uno aquí, otro aquí. Y otro apuntando a este. Y estos así. Uno. Aquí. Todos apuntando hacia los del centro, ¿vale? Podéis poneros la dirección que queráis. Yo he puesto dirección norte. Pero no pasaría nada en teoría. Podéis ponerlo en cualquier dirección. Y bueno. Aquí tendríamos la salida de los ítems, ¿vale? Ahora aquí pondríamos otros hoopers. Y un cofre. Y ya veréis como el cofre que vamos a poner aquí se empezaba a llenar de metal y de lo que sueltan ellos. Esto de aquí lo podemos tirar. Ponemos aquí un cofre, ponemos aquí otro cofre. Y ahora vamos a entrar otra vez dentro. ¿Vale? Aquí. Reemplazamos el cristal que hemos roto. Podéis entrar como queráis. A ver, y ahora necesitamos carteles. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Pondremos tres aquí. Nos damos la vuelta y ponemos tres más aquí. Uno aquí. Otro aquí. Y uno encima de este. Y necesitaremos dos cubos de lava. Pondremos un cubo aquí y otro aquí. Ahora ya podemos empujar a los Iron Golems dentro del orificio. Y bueno, veis cómo se van muriendo ya. Vamos a ir empujándolos manualmente, pero esto después lo haremos con agua y bien, ¿vale? Bueno, como veis ya ha aparecido otro, otra vez. El máximo son cuatro. Y mientras haya... Y bueno, hasta que no hayan cuatro no paran de hacer spawn. Entonces ahora nos venimos aquí a nuestro cofre y veis que nos sueltan lingotes de hierro y amapolas, que antes eran las rosas. ¿Veis? Ya tenemos otro más. Y lo que faltaría simplemente ahora es hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero aquí, o sea, sé, puerta aquí, todo esto lleno de puertas. Y nos venimos a el contrario, que sería este bloque de aquí, y empezamos a poner puertas también. Así aumentamos muchísima eficiencia, ya que tenemos 44 villas. ¿Se puede hacer más grande esta granja? Sí. ¿Es más costoso? Sí. ¿Es más eficiente? No. O sea, sí. La manera más eficiente es la de 44, porque el resto no se nota mucho más de eficiencia porque no salen mucho más golems, por decirlo así. Entonces, la mejor es la de 44, que es la que hemos hecho. Si queréis probar a hacer otro de esto, pues probad, pero ya os digo yo que esta es la mejor. Ya veis que aparece bastante rapidito
Y todavía no hemos puesto todas las villas. Tenemos ahora mismo linkeada solo 18 villas. Bueno, si quiere el señor Iron Golem caerse. Ahí vas. Nos faltaría poner el agua, ¿vale? Y las puertas. Voy a poner las puertas. Haremos el siguiente piso. Y ya está. Y no hay más. Simplemente después de eso destruiremos esas villas, esas de ahí, porque ya no las necesitamos para nada y ya está. Así que chicos, ahora vuelvo. Amigos, pues nada, ya estamos aquí, ¿vale? Me falta poner la última línea de puertas, es esta de aquí. Voy a ponerla inmediatamente ya y así ya acabamos lo que sería la granja. Recordad, voy a enseñar por última vez, es la puerta que está mirando, que está linkeada con aquella allá, con aquella villa de allá. Ponemos el resto de puertas para que se linkeen también. O sea, ahora esta línea de puertas están linkeadas con esta de aquí. Todas estas son la villa, por decirlo así. Y al hacer esto se linkean con esto. Con estas que vamos a poner aquí. Así. Aquí, vale. Y ahora aquí tenemos un spawn. Que más o menos tiene esta forma. Es un triángulo que llega hasta aquí, desde ahí, desde aquella puerta hasta esta puerta así, y que pasa desde esa puerta hasta esa puerta, lo mismo de aquí, un triángulo que hace así y así, y que hace así y así. Entonces, en toda esta área que hay aquí, va a aparecer Iron Golems. Vale, chicos, pues ahora que hacemos esto, nos queda. Ya podemos eliminar nuestros marcadores, ¿vale? Ya no los necesitamos para nada. Ya no necesitamos saber nada más de las esquinas. Ya podemos venirnos aquí y eliminar estas villas, pero bueno, de momento vamos a poner primero el agua. Pongamos primero el agua y después haremos lo de las villas, vale. Ah, nos falta hacer un piso. Primero, lo que vamos a hacer es aquí ponemos estos tres bloques de cristal, así. Echamos uno de agua aquí, uno de agua ahí y uno de agua aquí encima. Como veis, el agua va de esta forma y así lo que hace es va siempre a hacer el agujero. A hacerlo en todas las esquinas, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. Agua aquí, agua aquí y agua aquí arriba. Aquí va a ser lo mismo. Aquí, aquí, aquí. Agua aquí, agua aquí y agua aquí. Y nos falta esta esquina. Hacemos así, así, así. Agua aquí. Agua aquí y agua aquí. Y ahora solo nos falta rellenar, ¿vale? Rellenamos todas estas esquinas de aquí. Así. Taca, 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 taca. Así. Así. Y así. Y como veis, se queda justo, 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 justo en el centro. ¿Veis cómo han aparecido más Iron Golems? Cuando van muriendo uno, va apareciendo otro. Cuando va muriendo uno, va apareciendo otro. Ahora está el capo ahí, supongo. Habrá cuatro quemándose. ¿Veis? Se ha vuelto a caer otro. Vale. Cuando muere uno, aparece otro enseguida. Y una vez que hemos hecho el agua ya, ya hemos puesto esto, nos falta hacer una cosa. El segundo piso. Que viene empezando a partir de aquí. Y tenemos que hacer algo así. Así. Vale, pues esta sería la forma que tiene que tener el segundo piso, justo debajo de esta línea de cristal de aquí, ¿vale? Joder. La naranja ya está activada para siempre, en teoría. No debería de pasar nada. Y bueno, voy a hacer un corto para rellenar esto y ahora volvemos. Ay, qué bonita es la aldea esta. Bueno, pues como veis ya he hecho el segundo piso, respetando siempre los tres agujeros del medio, o sea, el agujero 3x3 para que caigan los aldeanos bajo, o sea, los aldeanos, no, perdón, los Iron Golems. Y como veis está haciendo ya spawn bastante rápido. El agua aquí la hemos puesto exactamente igual, ¿vale? Lo único que hemos variado aquí es que en vez de poner uno, lo que sería aquí arriba, ¿vale?
Lo que hemos hecho es poner un cubo de agua aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Lo repito aquí. Hemos puesto un cubo de agua aquí encima, ¿vale? Mirad. Uno ahí, otro ahí. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y ya teníamos lo que es nuestro piso acabado. Nuestro segundo piso, ya está la granja 100% funcional, ya funciona 100%. Si os fijáis, ya no están las aldeas secundarias, las he quitado ya. Lo que he hecho ha sido quitar todo el caminito. Y aparte, bueno, estarían allí en todo caso. He quitado el caminito, he matado al aldeano y las he reventado. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias, porque estas puertas ya están linkeadas entre sí. ¿Veis cómo siguen apareciendo Iron Golems? Entonces, las villas que teníamos allí, en las aldeas secundarias, ¿vale? Ahora están todas aquí, concentradas en las puertas que tenemos aquí. Hemos puesto 860 puertas, ojo, son muchas. Y están aquí todas ya concentradas. Entonces ya, esta granja no va a parar de funcionar nunca, a no ser que empecéis a romper puertas, o os empecéis a romper puertas y dejéis de funcionar. En teoría no debería nunca dejar de funcionar ya, ¿vale? Después, el mecanismo de selector de ítems, ¿vale? No os lo voy a enseñar en este vídeo, no voy a construirlo, porque ya tengo muchos vídeos haciéndolo. Mirad la cantidad de oro que ha dado, de hierro que ha dado ya y lleva enchufada, pues nada, 5 minutos. Bueno, pues no voy a enseñarlo, dejaré un tutorial para que lo aprendáis, porque tengo mis tutoriales hechos ya, ya lo sabéis, tengo muchos tutoriales sobre el item sorter, tengo muchas actualizaciones y muchas cosas. Y os dejaré dos, os dejaré la gran máquina que hice hace poco, por si, yo qué sé, por si queréis montaros alguna cosita rara, y la maquinita, pero versión básica, o sea, solo lo que sea el sistema de item sorter, para, porque aquí son dos ítems. De hecho, aquí no tenemos que poner ni el reloj, lo está comprobando, y como entras muy poquitos ítems a la vez, porque lo máximo que van a ver son 20 de hierro y 4 o 5 amapolas, nunca se va a rayar la máquina, entonces no hace falta que pongáis el reloj como enseñé en el mapa que hice. Entonces, lo que haré es, también os dejaré el mapa que hice hace poco de esto en la descripción para que trasteéis un poquito, lo veáis. Item sorter y todo el rollo, pues os habéis perdido algún paso. Y os recomiendo mucho que vayáis a ver el tutorial del creador, porque él, ya os he dicho antes que tiene un mod donde se enseña esto muy bien, porque en ese mod se ve todo más claro, lo de las aldeas y todo el rollo. Y bueno, a ver, evidentemente su vídeo. Estaría bien que lo mirarais también. No me miráis solo a mí, porque yo simplemente lo que he hecho ha sido pegarme el pateo traduciendo todo lo que decía, construir la granja desde cero, hacer mis modificaciones para que desde mi punto de vista sea más eficiente. Por ejemplo, hablo del item sorter, porque el suyo no me gustaba, era una cosa muy rara, un circuito de resto muy complicado, que no tenía ningún sentido aparente, porque por ejemplo desechaba las amapolas, no sé por qué. Y bueno, yo pienso que el que he hecho yo es mucho más eficiente, mucho más sencillo y más, no sé, más guay, por decirlo así. Y nada, la granja realmente, la granja, lo que la granja es casi igual. Menos algunos pequeños detalles, pero casi, casi llega. Y bueno, amigos, creo que me lo he dicho todo ya. Espero que os haya gustado este vídeo y que sea de mucha utilidad, porque a mí me va a ser este tutorial, o sea, esta granja la pienso hacer en mi serie survival poco a poco tranquilamente, porque son muchos recursos, pero merece muchísimo la pena, porque habrá un momento que tengo que hacer hoppers a full y me costará. Bueno, también os quería decir una cosita para subir los aldeanos aquí arriba. Podéis hacer dos cosas, podéis iros buscando villas y almacenar aldeanos, pues sabéis que podéis meterlos en minecart y llevarlos a cualquier sitio. Lo que pasa es que eso es un gran pateo. O lo que puedes hacer es esperaros a que suba el próximo vídeo de cómo hacer un spawn de aldeanos infinitos, hacerlo por aquí cerca al lado y subirlos hasta aquí arriba con un rail, hasta aquí arriba, con minecart, pum, y los tiráis. Lo que vosotros veáis, chicos. Yo dentro de poco subiré un tutorial hablando sobre esto. Es un añadido a esta granja, voy a decirlo así. Porque es para lo que sirve, aparte para muchas otras cosas, pero bueno. Y bueno, amigos, nada. Poco más me queda por decir de esta granja ya. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si no entendéis alguna cosa, me lo podéis decir en los comentarios y lo intentaré resolver más o menos como pueda. Y bueno, amigos, nada, nos vemos dentro de poco. Ya tendré una nueva skin seguramente y tendré más tutoriales hechos. Y bueno, pues nada, como os digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.